conozco muchas personas que en un momento determinado de su vida han sido instrumentos de Dios. Personas que han visto la gloria de Dios en sus vidas, que han hecho milagros por medio del Espíritu Santo. Conozco muchos que han visto milagros sobrenaturales, donde el Dios de los cielos le otorga órganos nuevos a su cuerpo, donde son personas que de pronto estaban a punto de destruir su hogar o de deshacerse y el Padre los levantó. Pero ¿qué pasó con muchos de ellos? Vieron el milagro y se alejaron de la presencia de Dios. Y siguen diciendo humanamente que son justos delante de Dios. Y hoy te estoy diciendo que eso no. Tú puedes haber construido 50, 100 iglesias. De pronto has ayudado a muchas personas, has orado. Muchos se han restaurado, se han sanado. De pronto has levantado muchos muertos en el poder del Espíritu Santo. Pero si hoy no estás andando en justicia, todo eso se va a la basura. Y te lo voy a demostrar bíblicamente, porque muchos de ustedes dicen: yo no volví a la iglesia. No, yo ya estoy cansado, ya he construido 10 iglesias. No, es que yo ya oré por muchas personas. No, es que yo ya le entregué 50 años de mi vida a Cristo y ya quiero sacar un espacio para mí. Escucha, muchos de ustedes pueden estar pensando eso. O no, es que yo viví el evangelio 2 años y me cansé, fui muy buena persona, pero ya no me quiero seguir congregando. Te estoy diciendo esto porque delante de los ojos de Dios eres un injusto. Y la palabra de Dios dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y te lo demuestro bíblicamente, donde nos dice que si el justo peca, va a morir. Escucha, si el justo que era antes peca, va a morir. Vamos a Ezequiel, capítulo 18, versículo 24, nos dice: mas si el justo se apartare de su justicia, o sea, de la presencia de Dios y de sus decretos y estatutos, y cometiere maldad. Maldad no es ir a matar solamente a una persona, ir a robar, solamente con no congregarme, con no diezmar, con no obedecer la palabra, con no andar de acuerdo a la voluntad del Padre, ya estoy cometiendo maldad. E hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Escucha eso tan delicado. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Esto no es de acumular obras. Esto no es de decir de que yo era buena persona y que era un hijo de Dios hace 5, 2 o 3 años. No, tenemos que permanecer, llegar hasta el final. Y cuando yo digo hasta el final, se refiere hasta que llegue la muerte y que nos vamos para la presencia de Cristo, o hasta el sonar, o el sonar de las trompetas, que donde el maestro nos va a esperar en las nubes. No te vanaglories de tus cosas, de tus obras. Vanaglóriate de las cosas de Jesucristo. Y así lo decía el apóstol Pablo. Yo me glorío de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. De eso nos debemos de gloriar. No por nuestras obras, o porque ayudamos, o porque dimos un mercado, o porque en un momento determinado éramos predicadores y ahora de pronto no. No, yo te pido hoy, empieza a hacer ese fuego de santidad ante el rey. No sigas haciendo un fuego extraño delante del altar de Dios, porque eso será demandado. No te juegues la eternidad. No te juegues lo más sagrado que el Padre nos ha dejado en esta tierra y ha sido una promesa grande. No podemos perder una salvación tan grande por un momento, por un deleite de la carne. Por eso yo hoy te pido en el nombre de Jesús: avívate. Si antes hacías la obra y ya no, empieza a congregarte, empieza a obedecer, empieza a someterte, empieza a amar las almas, porque para eso tú y yo fuimos elegidos, para que seamos luz en medio de las tinieblas. Por eso necesitamos hoy llenarnos del poder del Espíritu Santo para dar ese paso de más, para que ese fuego se avive en nosotros y podamos ser justos delante del Padre. Hoy yo te invito a ti, tú que no volviste a la iglesia, te invito a ti. El evangelio no es para estarlo escuchando solamente en la casa. Hay que congregarnos en la casa de Dios, allá adorarlo, postrarnos,
Y de pronto, para que no se haga lo que dice Santiago 2.10, que si fallamos en un solo mandato, en un solo decreto, somos culpables de todo. No, si tú y yo estamos acá escuchando esta poderosa palabra, es para que nos alineemos en todas las cosas de Dios, para que podamos hacer la voluntad al 100%, no al 99%. Por eso yo te invito hoy, avívate, toma la decisión. Así como tomas la decisión para ir a trabajar, así como tomas la decisión de ir a comer o de bañarte o de salir con tu novia, tu novio o con tu esposa o con tus hijos. Toma la decisión de seguir a Jesucristo porque es el único que te va a salvar. Nadie te va a salvar, ningún santo, ninguna virgen, ningún pastor, nada. Solamente te va a salvar Jesucristo, el que murió por ti en la cruz y murió y asumió el pecado y resucitó al tercer día entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí, pero siempre y cuando obedezcamos su palabra. Él te ama con amor eterno. Métete en la obra de Él, trabaja en la obra de Él, porque el tiempo se ha acabado. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.